Welcome again, my class. In this moment, and let's go to pray and do the begin, okay? Mayerly, ¿me puede ayudar con el Padre Nuestro? Gracias, Harold. ¿Me puede ayudar con el Ave María? Ya, yeah, perfecto. Empecemos entonces, chicos. Mayerly. Ya, pensé que iba a compartir la diapositiva. Primero la oración. Ya. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Continúe, Harold. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Thank you very much. Muy bien, chicos, vamos a tener una pequeña oración. Espero que puedan contar con el rostro inclinado, ¿sí? Querido y bondadoso Padre que moras en las alturas de los cielos, Señor, agradecidos por un nuevo día, nuevas oportunidades, Señor, que tú nos das de compartir para poder, Señor, tener muchas cosas en claro en nuestras mentes y en nuestro corazón y que no se hagan en disturbios. Bendito Señor, te pedimos que tu dirección siempre fluya en este ambiente. Quédate con nosotros, comparte con nosotros esta clase. Bendice a los estudiantes, a los papitos, al personal administrativo, al personal docente, Señor, también a la, ¿por qué no, Padre Celestial, a los que dirigen el colegio, rectora y vicerrectora? Cuídanos, Señor, y que este día sea fructífero y que lo que podamos culminar el día y empezar, Señor, un rico descanso, te pedimos tu bendición, tu acompañamiento, Señor, para que en este descanso no sea para lamentar, sino para disfrutar. Bendícenos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, chicos, por la oración. Ahora sí, vamos a compartir la reflexión del día que está a cargo, ¿verdad?, de la obra misionera. Listo, vamos a hacer la lectura. Muy bien. Vamos a ver ahora el tema número 20 que habla acerca del testimonio de misioneros.
Dice, sal de tu tierra y sigue el rumbo que Dios te marca. Este creo que ya lo vieron ustedes ayer. Me indican, por favor. Este, bueno, yo ya lo vi como primero, pues no sé si ustedes ya lo habrán visto. Deyanira, ¿me puede indicar si ya vio, ya vieron este, este capítulo? No recuerdo, mi. Ayer nomás. Michael, ¿te acuerdas? No, mi, ese no hemos visto. Ya, entonces con ustedes no lo hemos visto. Yo ayer lo vi, pero bueno, con ustedes lo voy a repetir. Ya, dice aquí, testimonios misioneros, de misioneros. Sal de tu tierra y sigue el rumbo que Dios te marca. Luis Miguel Modioso, misionero en Brasil. Es complicado cuando una persona es misionera y le piden que se vaya a otro país o a una ciudad en donde usted nunca ha visitado, pues, ¿no? Por eso dice, sal de tu tierra. El misionero, él tiene que obedecer esa palabra, sal. No sal de la que nosotros ponemos en los alimentos, ¿verdad? Sino el verbo dice sal, pero es de salir, ¿verdad? De ir por otros rumbos. Cuando Dios quiere, uno no tiene cómo escaparse. Ser misionero te lleva a dejar de plantearte la vida desde la lógica humana y a vivir desde la propuesta que Dios nos hace a través de su palabra. Al escuchar la expresión sal de tu tierra, mi mente me transporta del lugar donde nací y crecí al lugar donde hoy vivo, donde hoy comparto mi fe con las comunidades indígenas de la Amazonía brasileña. Después de 10 años de la misión Gentes en Tierras Brasileñas, puedo decir que he pasado y estoy en el lugar que Dios me indicó y donde la iglesia me envió. Salir de nuestra tierra nos enriquece y nos hace descubrir la riqueza de las personas, las culturas, la forma de relacionarse con Dios, de celebrar la fe y la vida. Cuántas cosas he aprendido a lo largo de este tiempo, sobre todo de las gentes más simples. Cuando miro atrás, me doy cuenta cómo ha ido cambiando mi forma de entender la vida y todo lo que me rodea a partir de la misión y cómo eso vale la pena. Salir de tu tierra no significa renunciar a nada y sí vivir en una realidad diferente en la que uno va descubriendo la mano de Dios. Al fin y al cabo, es Dios quien nos llama, nos envía, nos conduce, nos ayuda a superar las dificultades que nos vamos encontrando. Él se hace presente en las personas con las que nos encontramos cada día, en todo lo que nos rodea y nos va regalando todo lo que nos van haciendo cada día más felices. No podemos tener miedo a lo desconocido, al contrario, tenemos que estar dispuestos a descubrir la riqueza que se nos ofrece en todo lo que nos rodea. Sal de tu tierra y verás cómo vale la pena. Sal de tu tierra y encontrarás la novedad del reino. Sal de tierra y sigue el rumbo, que Dios te marca. Solo Él te va a ayudar a descubrir su grandeza y su presencia hasta los confines del mundo. ¿Ya? A veces es bueno salir del lugar natal e ir a otros lugares, pero siempre y cuando saber que es bonito, ¿verdad?, predicar de aquel Dios que nos ama, de aquel Dios que provee muchas bendiciones para todos y decírselas, ¿por qué no?, a la persona que no lo sabe, que solo con una oración nosotros podemos hacer mucho. ¿Ya? Listo. Esa es una misión muy importante, es una misión bastante comprometedora, porque es algo que tú tienes que hacerlo de corazón
para Dios. Si lo vas a hacer, lo hacemos de corazón, por amor a Dios. Si no, pues nosotros simplemente nos limitamos a qué, a orar, para que Dios nos ponga en cada uno de nosotros, en todos, esa misión. Si yo soy maestra, yo trabajo ¿en dónde? En mi territorio como docente. Si yo soy estudiante, en mi territorio de estudiante. Si yo soy el tendero también, ¿verdad? O sea, todos tenemos que ponernos en nuestro lugar, en nuestro casillero, y trabajar la misión que nos toca, ¿verdad? Bueno, chicos, espero que la reflexión les haya servido para poder dar en un futuro buenos proyectos. Muy bien, ya mismo tomamos la asistencia. ¿Dónde está mi hierro? Ya, el día de ayer, por medio del WhatsApp, les indicaba que iba a hacer grupos para que ustedes se retiren y puedan grabar el video el día de hoy. ¿Ok? Así que, por favor, yo voy a tomar la asistencia. Lo malo es que aquí, ¿alguien sabe cómo enviarlos a Gersala? Pero tiene la opción activada, Miss. ¿Mandé? Tiene la opción activada para enviar a salas de grupos pequeños. ¿Pero en dónde tengo que activarla? En Zoom, en Internet. O sea, su cuenta de Zoom en Internet. Ahí dice Internet. Tengo que salir de aquí y volverla a abrir. O sea, sí, pero primero cambiar antes de la sesión para explicarle. A ver, ¿qué hago? Abra la página de Zoom en Internet, zoom.us, si no me equivoco. Comparte la pantalla. Muy buenas, yo Pacheco. Perdona por el atraso, es que se me fue el internet, pero ya arreglé. Ya, mijito, no hay problema. A ver, hijo, ya ahí estoy ya. ¿Qué más hago? Zoom.us. Eso, ahí está. A ver, ahí, ya. Tiene que tener su cuenta iniciada. Cuenta con la que trabajo, obviamente. O sea, ahorita me estás para yo me voy a mi cuenta, ya. Ajá, ya, sí. Espérate. ¡Ay! Perdón. Ya, ahí, ya, y ahí ya. Estoy en mi cuenta. Y en la izquierda donde dice configuración. Ah, a ver. Por aquí, en esta parte de aquí, donde está el este. Ajá, donde sí, ahí donde dice configuración. Personal, perfil, semáforo, seminarios web, grabaciones, configuración. Ahí. Ya. Ya. ¿Y ahí? Ya, perfecto, porque estoy viendo más o menos que está terminando, ¿no? Aquí dice sala de espera, código de acceso. Código de acceso. Ah, ya. Tiene que. Sería. Ve que ahí a la izquierda dice seguridad, programar reunión. Uh-huh. Ya, donde dice en la reunión avanzada, ahí derecho. Ahí. Ya. Y ahí se sala para grupos. Habilita. A ver, si lo hago ahorita, ¿tú crees que se me active acá como estamos y ya estamos? La verdad no sé, no he probado eso. No sé si se active enseguida o tengamos que reiniciar la reunión. Pero si no se habilita ahorita, cierra y cuando abra de nuevo la reunión ya está activado. Ya, entonces ahí. Para grupos activo. Ajá. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente, mis niños. Vamos a salir y vamos a volver a ingresar rápido para hacer este proceso. Una vez que lo habilite, ya estará habilitado para siempre. Perfecto. En cualquier reunión, todo.
O sea, si lo habilito, estando ahorita ya abriendo aquí la sala de Zoom, no se va a habilitar. Eso no sé, nunca lo habilité yo estando de Zoom para probar eso. Ya. Salgamos, chicos, salgamos entonces para poder hacer rápido. Ya. A ver, espérense un ratito, no se vayan, espérense un minuto, no. Déjame terminar el video con la asistencia. Recuerda que estamos grabando, ¿ya? Entonces, por ahí hay que mandar la grabación con la asistencia correspondiente. Déjame buscar más rápido la lista acá. Buenos días, Jones. Good morning. Ya le hice la opción, Miss. Con la asistencia ahí sí, ya. Para poder cumplir con el proceso adecuado. Tercero A. Ya. Yeah. Abad. Here. Agurto. Arroyo. Ávila. Ávila. Valdión. Here. Cárdenas. Chamorro. Chávez. Here. Fuente. García. Here. Guerrero. Herrera. Isa. Here. López. Here. Lía, Molina. Here. Iván, Núñez. Yes. Polo. Here. Ya. Here. Posligua. Puga. Here. Here. Reyes. Rodríguez. Romo. Sánchez. Here. Barrios. Sancho Camargo. Silva. Here. Here. Valareso. Villanueva. Y se acabó. Muy bien, mis niños. Entonces vamos a volver a ingresar para poder formar las salas y hacer nuestra actividad, ¿ok? Salgamos, por favor.